大家好，我是哥伦比亚的选手安慕雅，今年16岁。缘分就像你所巧，当然我遇到了一位非常优雅的生活朋友。女生，大家好，我叫西蒙尼，是哥伦比亚新格拉纳达学校九年级的学生，很高兴在这里认识你们。今我对中国老人产生了感兴趣。大家好，我叫贺海，我是哥伦比亚人。我在中国的时候发现我很喜欢中国菜。Es un espacio maravilloso para que los jóvenes no solamente puedan concursar con la forma, el manejo, el dominio del mandarín, sino también el conocimiento de la cultura china, y que sea esta la oportunidad para felicitar, para reconocer este aniversario 72 de la Fundación de la República Popular China y también el aniversario 41 de la relación entre la República de Colombia y de China. Estamos muy contentos nuevamente de estar en esta versión y creemos que será, como lo he dicho anteriormente, un escenario muy positivo para la cultura y para la educación. Muchísimas gracias por todo el trabajo hecho en conjunto y los mejores deseos a los jóvenes que hacen parte de este proceso tan interesante del Puente Chino en esta versión del año 2021. Como embajador de China en Colombia, me siento orgulloso de presidir por segunda vez desde que inicié mi embajada una ceremonia de premiación de concurso Puente Chino para estudiantes de secundaria. Este año, el concurso secundario se enmarca dentro de las actividades de celebración por los 100 años de fundación del Partido Comunista de China, los 72 años de la fundación de la República Popular China y 41 años de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. El concurso está identificado por una frase: vuela con el lenguaje chino. Dos de los característicos chinos que se usa para esta frase también se usa para expresar perseguir un sueño. Concurso Puente Chino es una oportunidad para que los estudiantes del idioma chino mandarín de Colombia persigan el sueño de hablar mejor chino y conocer mejor la cultura de una civilización que por miles de años y han sido amantes de la paz, practicante y convencida del concepto de cooperación entre los seres humanos, las naciones y las culturas.